Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Durante una dinámica que conducía Borghetti en Venga la Alegría, Ricardo Casares lanzó un dado gigante con gran fuerza que alcanzó a golpear a su compañera Tabata. A la par que Patricio reprendía el comportamiento de Casares, este último le lanzó un golpe en el tobillo, por lo que se hizo acreedor de su expulsión del juego. Esto causó mayor molestia a Ricardo, quien salió del foro en medio de críticas contra Borghetti. Aunque el Capi Pérez y otros trabajadores del matutino intervinieron para que el conflicto que protagonizaron no continuara, se dio a conocer que detrás de cámaras, Ricardo siguió molesto y casi se le va a los golpes a su compañero. Aunque los empleados del foro de Venga la Alegría detuvieron la riña, el periodista Marco Antonio Silva reveló hace unos días que el puesto de Casares en TV Azteca peligra, pues a los ejecutivos de la empresa no les parece que el conductor tenga una actitud agresiva. Según dicho periodista, estas serían las últimas semanas de Ricardo, si es que continúa comportándose como lo hizo con Borghetti, pues solo da mala imagen a Venga la Alegría. La revista TV Notas entrevistó a un miembro del staff del programa matutino. Reveló que al término del programa se volvieron a enfrentar. El primero insultó a su compañero y lo llamó viejo ridículo, mientras que Borghetti lo calificó de estúpido y le pidió que lo dejara en paz. Los dos se retaron para golpearse, pero los demás miembros del staff intervinieron para que no ocurrieran agresiones físicas. Como ven, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este tu canal.